vamos a realizar la piernita. Comenzamos con un anillo mágico de 6 medios puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis medios puntos. Tiramos de aquí para cerrar el anillo mágico. Y en la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento en cada punto. Marcamos. Y en el mismo punto vamos a realizar otro medio punto. En total llevamos un aumento. Así vamos a continuar los 5 puntos más, haciendo un aumento en cada punto. Empezamos con un medio punto. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Continúen trabajando la secuencia de un medio punto y un aumento. Terminamos la vuelta número 3 con un medio punto y un aumento. Y en total, la vuelta número 3 terminamos con 18 medios puntos. La vuelta número 4 empezamos con un medio punto, dos medios puntos y un aumento. Continúen trabajando. Dos medios puntos y un aumento. La vuelta número 4 terminamos con dos medios puntos y un aumento. En total, la vuelta número 4 terminamos con 24 medios puntos. La vuelta número 5 vamos a realizar un punto en cada uno de los 24 en blo, tomando únicamente la hebra trasera. La cadena tiene, el punto tiene dos espigas, entonces la que vamos a tomar, entonces lo que vamos a hacer es tomar únicamente la hebra trasera, una nada más, para que quede libre la hebra de atrás, esta de acá. Entonces vamos a hacer un punto en cada uno de la ronda número 5. Al finalizar la vuelta número 5, te va a quedar la orilla de la hebra que no tomamos. La vuelta número 6 y 7 vamos a realizar un punto normal, tomando las dos hebras, un punto en cada punto
24 medios puntos en total, vamos a realizar en dos vueltas, la vuelta número 6 y 7. Continúen trabajando un punto en cada punto. Terminé de hacer las dos vueltas 6 y 7 y en la vuelta número 8 vamos a comenzar con un punto, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Y ahora vamos a realizar disminuciones. Esto quiere decir que vamos a agarrar ahora únicamente una hebra y va a ser la delantera. Acá. Vamos a cruzar y vamos a tomar otra hebra delantera, la de al lado. Entonces, vamos a tomar dos hebras delanteras de dos puntos. Tomamos hebra y la vamos a pasar por esas dos. Entonces me quedan dos puentecitos. Cogemos hebra y esta hebra la vamos a pasar por estos dos. Así ya tenemos una disminución. Voy a hacer 5 más. Hacemos 2. Tomamos hebras delanteras, pasamos por ahí y tomamos hebra para pasarla en los otros, en el puentecito de 2. Llevamos 3. Cuatro, cinco y 6. 6 disminuciones. Y entonces la vuelta número 8 la vamos a terminar con 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, ahora vamos a empezar la vuelta número 9. La vuelta número 9 vamos a hacer un punto en cada punto. ¿Sí? En total vamos a realizar 18 medios puntos, que fueron con los que terminamos en la vuelta número 8. Entonces, aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Muy bien. La vuelta número 10. Comenzamos con un punto. 2. 3 puntos. Y a continuación vamos a realizar 6 disminuciones. Hacemos 1,
2, 3, 4, 5, 6. Hicimos en total 6 disminuciones y terminamos con 1, 2, 3 medios puntos. En total, la vuelta número 10, terminamos con 12 medios puntos. Muy bien, conforme vayan avanzando, vayan rellenando. Rellenen hasta que ustedes consideren que está bien para seguir continuando la labor. Muy bien, ahora vamos a continuar trabajando con la vuelta número 11. En la vuelta número 11 vamos a realizar un punto en cada punto. Vamos a realizar 12 medios puntos en flow. Esto quiere decir que vamos a trabajar únicamente tomando la hebra delantera, como si vayamos a hacer una disminución. ¿Sí? Entonces, tomamos una hebra delantera y la hebra la pasamos por los dos puentecitos. Aquí ya tenemos nuestro primer punto en flow. Vamos con el siguiente. Únicamente la hebra delantera. Antes de continuar, quiero comentarles que en la vuelta número 12 vamos a realizar los puntos en blo, tomando únicamente la hebra delantera de la que no tomamos ahorita en esta vuelta. Va a terminar de esta forma nuestra vuelta número 11. Entonces, en la 12 vamos a tomar estas hebritas que van quedando aquí sueltas. Esas vamos a tomar. Por eso en la vuelta número 12 se nos va a complicar un poquito encontrar esas hebras. Entonces continuamos la vuelta número 11 tomando la hebra delantera, una hebra delantera. La hebra trasera va a quedar para la siguiente vuelta. Terminamos la vuelta número 11 con 12 medios puntos hebra delantera. La vuelta número 12 es aquí donde nos vamos a complicar un poquito, pero no es nada imposible. Con paciencia, el primer punto, bueno, pero perdón, antes de continuar este que fue nuestro último punto, vamos a cambiar a color carne, y para hacer el cambio de color en este que fue mi último punto, voy a deshacer aquí para que mi nuevo color lo pase por estos dos puentes. O sea que terminamos el medio punto con el siguiente color que vamos a trabajar. Bien, voy a cortar el color rosado. Y voy a hacer un nudo aquí para que no se deshaga.
Muy bien, entonces para continuar la vuelta número 12 vamos a empezar con el color carne para las piernitas. Ahí vamos a meter el ganchillo de cada punto, ¿sí? Entonces en la vuelta número 12 vamos a realizar un punto en cada punto tomando esa hebra que está escondida, ¿sí? Acá realizamos el primer punto, lo marcamos y continuamos. El segundo, acá se encuentra la espiguita suelta y ahí vamos a realizar nuestro segundo medio punto, ¿ok? Continuamos. Llevamos 3, vayan contando conforme vayan avanzando los puntos. ¿Sí? Acá está el otro. La vuelta 13 empezamos con un medio punto normal. Y vamos a empezar a hacer un punto en cada punto, 12 medios puntos en total de la vuelta. Así que vamos a hacer, llevamos 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a continuar realizando 16 vueltas más de color carne, del color de la piernita. Total van a ser 17 vueltas. De la 13 a la 29, realizar un punto en cada punto. Conforme vayan avanzando, rellenen para que luego no se les haga difícil rellenar, ¿ve?